desastre, más parecía una convención del MAS que el examen de puentes de la OMS, definitivamente. Demasiado como insolvente, básicamente. No sé, no hemos pasado clases. Tenemos la parte de libro guía, de la adscripción y demás, pero no, sencillamente naranjas de cara para ahí. No hay. Parece que aquí ha sido la convención del MAS y listo, cualquier cosa. No, eso definitivamente, insisto y reitero, nosotros tenemos la misión de formar profesionales, por si acaso. Aquí no hay parece, dice, no, aquí la ley es matemático. Muy bien, comenzamos. Aquí está el caso de que solamente entren dos ejes, por si acaso. ¿Cuándo? Tenemos obviamente estos parámetros en la sección transversal del puente. Tenemos el A, la parte del volado y la separación de las vigas. Suponiendo que fuera esto, obviamente, si solamente son dos ejes, la parte de la suma del A más S va a ser menor o igual a 3.60. Muere ahí, no tiene ningún problema, igualamos, en fin, todo el tema. La parte de la fracción de carga externa con la interna, punto. Punto, si es mayor en definitiva a dos vías, 547 directamente. Ahí tenemos, en fin, está definido. Aquí muere. Muy bien, ¿qué pasa si es mayor a 3.6? Obviamente, ¿qué significa? Que ha entrado otro eje. A más S es mayor a 3.60. ¿Qué significa? Que ha entrado otro eje. Entonces, para eso utilizamos los tres ejes. No hay aquí, le aumento una viga más. No, por favor. La ingeniería es para optimizar, por si acaso. La finalidad de la ingeniería es optimizar material dentro de lo que dicta la matemática. Aquí no es asentimiento, no. La ingeniería es matemáticas directamente. Entonces, ¿qué dice? Obviamente aquí no aumento, yo no tengo por qué aumentar, lo que tengo que aumentar es este eje. Lo que se aumenta es este eje, no aumentas viga. No tienes por qué aumentar, no siempre, aumentamos otra vez. No, eso no es la finalidad. Si es mayor, aumenta el eje que incide en la parte de la solicitación del puente, directa, de la viga del puente, directamente. No es que aumenta, no hay aumento. Aumenta otra viga, no. Ese es ya incoherente, básicamente. Muy bien, entonces simplemente es eso, no hay ninguna otra cosa. Pero estamos para escuchar si hay alguna duda, alguna pregunta. Luego vamos a ir a la parte del diafragma. Simplemente es eso, no es ninguna otra cosa. ¿Y por qué? Inclusive en la parte del LRFD aparece definitivamente la parte de la separación. Yo particularmente no me convence. Lo vemos en Coca, en fin, no. Aquí sí hay una justificación de la misma a esto, que no es el LRFD esto. Esto es el estándar, por si acaso. Pero me parece mucho más racional hacer esto, que responde, reitero, a los modelos matemáticos. Entonces, ahí hay una justificación, básicamente, de lo que estamos hablando. Hay una justificación, hay una razón, básicamente. Aparte de ello, ¿qué? ¿Por qué nos inclinamos? Ha habido 20 kilómetros de puente que se ha calculado con esto y ha funcionado. Esa es, básicamente, la razón, el motivo de utilizar esto. Esa es la figura. Nos basamos en, evidentemente, se ha usado y ha funcionado. Estos son modelos, sí, evidentemente, son modelos matemáticos, por si acaso. Estos no son físicos, son modelos, claro, obviamente. Es en base a la parte física, pero son modelos matemáticos. Entonces, está aclarado. ¿Alguna duda, algún pero, alguna consulta respecto de lo que estamos hablando de esta parte de la separación? Que quede muy claro, claramente, cómo es el comportamiento, reitero, no es aumentar viga, es aumentar el eje, el tercer eje. ¿Cómo está dispuesto? ¿Cómo está aquí? De la parte de la acera a 0.60, 1.80, 1.20 el próximo que viene.
el camión que está aquí cerca. Pero nos importa este tercer eje, que reitero. Si es mayor, obviamente, ¿qué significa? Que hay otro eje. No hay otra viga, no es otra viga, es otro eje. Sí, clarísimo, Carla. Muy bien. No tengo preguntas, no tengo dudas. Entramos a la parte del diafragma. El tema del diafragma. Otro cuento, puta, no sé. ¿Para qué es la clase? No me explico, sencillamente. Está el libro de la descripción. Naranja, parece que no, miren. Más parece que se concentran ahí y escucharle al papá Evo y listo, ahí sus bendiciones de coca, no sé qué hacen. Puta, sinceramente no entiendo, puta, definitivamente no entiendo. ¿Qué es? Muy bien, suponiendo ya, muy bien. Que aquí tenemos, obviamente, es los apoyos, suponiendo que es 15 metros. ¿Qué es? Hemos hecho, por si acaso, no es ninguna novedad, absolutamente nada. Es el camión, un eje de un camión, es un eje. ¿Cuánto? Nuevamente, es 4.30. ¿Se acuerdan? No estamos inventando, no es nada nuevo. Separado cada... Obviamente solamente es un eje, no es un día por si acaso y listo. Sacamos la reacción. No, aquí es suponiendo, no he sacado yo, pero suponiendo que fuera esta la reacción directamente. Estamos sacando la reacción. Es el lineamiento del Ashton. No es mío, ninguna cosa. Es el lineamiento del Ashton. ¿Qué dice? Es una sola vez que se pone por si acaso. No es en todos los días. No. Es solamente una vez, en uno solo. Claramente en uno solo. Estoy viendo ahí de que, bueno, pues en todos los diafragmas, mentira. No, solamente en uno, el más desfavorable. Directamente. ¿Cómo es? Si fuera impar, son tres vías, digamos. Obviamente el tema va a ser de esta forma. Va a partir uno de los camiones con el arma de barrer. Un cuarto, en fin, lo que está aquí. Y al lado, en fin, todo ese tema. Puede ser, esto es para tres directamente. Aquí tiene que aparecer el otro, que está a 1.80. ¿Sí? Y también aquí el otro, 1.80. ¿Sí? Es, reitero, aquí van... Camiones impares, tres directamente, vendría a ser este. Muy bien, aparte de ello, el RFD nos dice que hay una carga concentrada de 952 kilos por los 714 kilos, aparte de las puntuales, hay las repartidas. Esa es lo que se ha pedido, la parte de la carga vehicular incidiendo en el diafragma. Es eso, ninguna otra cosa. Si fuera par, obviamente es 1.20 la separación. Si fuera par, aquí es para impar, esto es para par, nada más. No hay ninguna otra cosa, absolutamente nada. No se ha preguntado absolutamente nada. Es lo que se ha preguntado. Eso era el examen. No es ninguna otra cosa. El examen ha sido eso. No tiene absolutamente ninguna complicación, en definitiva. Eso es todo, eso es la parte más importante. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Ah, vamos a dar examen la próxima semana en este horario, por si acaso. El examen lo vamos a dar, vamos a ver aquí. El examen. Y qué buen día, tenemos examen de carreteras a las 9.45. ¿Cuándo? Ah. Mentira, era 11 y cuarto. Voy a preguntar al Inge y yo, Inge, porque tal vez cambie de horario. No, y el 29 a mí ya definitivamente tenemos todo el tiempo examen de carretera. El 29 damos, por si acaso, examen conmigo. El 29 damos examen. Buenos días, ingeniero. ¿Habría la posibilidad de dar nuevamente el examen de madrugada? Sí, Inge, en la madrugada te haremos. Inge, por favor. Sí, por favor. No hay problema. Entonces, madrugada. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Madrugada el próximo martes, no, miércoles, por si acaso, a ver, miércoles 29, madrugada.
Con calma, a ver, adelante. Mira, una posibilidad de que el examen sea el día martes es que a veces el miércoles hay examen y choca con esta materia. Martes, no tengo ningún problema, depende. Sí, está bien el miércoles. Está bien miércoles. Martes, está bien el miércoles. Ah, sí, miércoles. Bien miércoles. Miércoles. Por favor, Inge, que hay algunos que nos perjudicamos. Ya, un ratito, a ver. Martín, es miércoles, por favor. Aquí mayoría es, aquí definitivamente es democracia. En todo caso, basta con un voto, aquí en la clase se define ahora. Quieren el martes o quieren miércoles, votación, definitivamente. Para el martes. Martes, Inge. Martes, Inge. Ya, ¿cuántos? Pero ¿cuántos son? Pongan aquí en el WhatsApp. ¿Quiénes quieren dar el martes? Macanudo, no hay ningún problema. Pongan en el WhatsApp, no tengo ningún problema. Son, por si acaso, en este momento 70 personas. Si hay 35, es el martes. Si no 35, es el miércoles, madrugada. Hasta ahora hay 15, 16. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 20. Pero aquí hay miércoles, por si acaso. A ver, siguen escribiendo. Hay varios que están poniendo miércoles, Inge. ¿Y por eso? Sí, varios pusieron miércoles, Inge. Sí, yo pensé que era martes, pero aquí hay varios también que dice miércoles. Hay miércoles más que... Bueno, no. Lo que está, pueden contar ahí. No. Aquí lo que dice, perfecto. ¿Y qué otro están escribiendo doble? Puta, ya. Miércoles están escribiendo doble, Inge. A ver. Más fácil que ahora. Inge, lo haremos con nombres. Ya no está con el ingeniero. Sería realizar una encuesta, ingeniero, en un Google Forms. A ver, puta, no, realmente. Aquí, con nombre, en la parte de los mensajes, más claro, definitivamente, en la parte de los mensajes, escriban. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita hacemos eso y listo, y tengo que ir a tomar la parte de... aquí hay dos martes, tres martes. Ya, por favor, escriban aquí. No, es un regalo. Ya, con nombre está aquí. Inge, buen día. Buen día. Una consultita, Inge. Eso de la separación, ese del S, ¿hay algún límite de distancia? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es el límite? Es que he leído en algunos proyectos o libros, digamos, te recomienda tener una distancia de 260 a 280. No. A ver, reitero, lo que sí, cuando es mayor a 305, ya no se utiliza esta parte de fracción de carga en el tema de
El método estándar se utiliza triangular, eso sí pasa. El resto no hay, no hay límite. En el RFD hasta 4 metros puede ser el S, por si acaso. Vean, insisto. Aquí es la parte de la norma. Lamentablemente, así sea del MAS y demás pavadas, la ABC te exige la parte de la norma ASHTO, por si acaso. Es la ASHTO. Aquí en Bolivia vigora la ASHTO, para todo. Pero, concreto a la pregunta. En el estándar, por si acaso, si es más de 301, la fracción de carga no se toma en cuenta como está aquí, por si acaso. No se toma así. Se toma con una cuestión triangular. No es la fracción de carga, si es mayor a 305, evidente para el estándar. Pero para el RFD, reitero, hasta los 4 metros no hay ninguna limitación, por si acaso. Ya escribieron todos, vamos a verificar, por si acaso. Vamos a contar con ustedes. Son 74, sin incluirme yo. Yo no voto definitivamente, ¿no es cierto? Bueno, lo vamos a borrar esto para que esté claro. No hay más preguntas. Para que esté un poco claro, por ahí hay algún perro. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Solamente los martes, 4. Cinco, seis, siete. 8, 9. Hasta Clodo. 10, 11. 12. Ureña. 13. Chávez, 14. Guaqui, 15. 16 caras. Miércoles, madrugada. Miércoles, madrugada, señores. No hay más otra cosa. Miércoles, madrugada. 7:45. Miércoles, madrugada. No hay vuelta. ¿Está claro? Ok, eso es todo de mi parte. Esto de virtual y presencial es un problema. Ahorita tengo que salir a tomar la parte de las defensas de estructuras especiales. Bueno, el lunes, martes, todavía nos vamos a ver. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración respecto a lo que comentaba su compañero, reitero. En la parte de el estándar, evidentemente, cuando es 305, no funciona, si vale el término, la fracción de carga. ¿Cómo se hace? A ver. A este Tomás y listo, nos vamos, por si acaso. El tema de su compañero, la pregunta. Cuando es 305, aquí la separación, obviamente, no me acuerdo, se pone aquí los ejes, los camiones, con la separación que tienen. Esto es 1 y esto es un triángulo, básicamente. Obviamente es mayor a los 305, por decir 320. Aquí vendría a ser 160, básicamente. Entonces, la fracción de carga se hace con esto, por si acaso. Cuando es mayor a 305, estándar, por si acaso, estándar. En el RFD no existe ya esto, por si acaso. Este es para el estándar, por si acaso. Se hace con esto. La fracción de carga se hace con esto. Se suma este 1, en fin, lo que sale de aquí.
con todo eso, esa es la fracción de carga, no es la que sale de aquí, por si acaso, para el estándar. Para el LRD no hay ningún problema, simplemente es las fórmulas que ustedes conocen, que reitero, pueden fijarse la parte de la norma, llega hasta los 4 metros, no, pero no habla ya de esto. En el estándar sí, simplemente esa aclaración. Bueno, eso es todo de mi parte, me disculpan, tengo que tomar el metro para Yabacuara para poder llegar a la otra materia. Muy bien, eso es todo de mi parte, nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana, estudien y nos vemos el miércoles en el examen. Okay.